como lo decíamos en el comienzo del programa, un gigante vinculado al rubro seguros, como es Sancor Seguros, ingresa al negocio de la medicina prepaga, este servicio que en poco tiempo ya se estará comercializando a través de los diferentes asesores de seguro. Esto implica también una mirada a cómo se encuentra en este momento la oferta de medicina prepaga en nuestro país, en cómo se ha incrementado este rubro, pero también cómo se está sintiendo este amesetamiento que existe en la economía nacional. Era estratégico para el grupo y para la empresa ampliar su cartera de servicios, poder empezar a trabajar para todos los afiliados que ya son más de 3 millones y medio de afiliados que tienen algún producto del grupo y fundamentalmente para aquellos pymes o empresas que ya tienen un muy buen servicio de RT a través de prevención RT, poder añadirle una cobertura en salud que siga el lineamiento y la filosofía del grupo. Alta calidad de servicio, cercanía permanente, excelencia en la atención, para lo cual sea un producto que pueda estar aportando una solución más integral a los afiliados o familias como también al empresariado. Sabemos, repito, la madurez del mercado y la complejidad que este tiene, pero se consideró una definición estratégica para seguir creciendo y seguir siendo el asegurador número uno en el mercado, poder brindar más soluciones y mayor cantidad de abanico de cobertura para los clientes y para todos aquellos que se sigan sumando a nuestra familia del Grupo Sancor Seguros. La inversión es de aproximadamente 20 millones de pesos para el primer año. Hay un escenario aproximadamente un año y medio a dos de llegar a la masa crítica y al punto de equilibrio, a partir del cual se lograría lo que se llama el equilibrio de cápitas y empezar a tener ya una rentabilidad. Es una inversión, como vos muy bien lo mencionabas, obviamente con todo el soporte y estructura del Grupo Sancor Seguros, para generar un proyecto que se inserte en el mercado, que crezca como una empresa sana y de muy buenas coberturas, para en un mediano plazo, esto está pensado en alrededor de 4 o 5 años, irse posicionando como una de las líderes del interior del país. Cuando hablamos de las líderes del interior del país, es estar en lo que hoy es alrededor de 250, 200 mil afiliados, para en un plazo futuro empezar a mirar ya las líderes absolutas del país. Desde el Grupo Sancor Seguros insisten en que esta nueva oferta en cuanto a medicina prepaga va a estar sostenida por la estructura, por la presencia que tiene esta empresa en todo el país, y se va a focalizar mucho en lo que significa la medicina preventiva. Nosotros ya tenemos todo un conocimiento de clientes, fundamentalmente en el rubro riesgos del trabajo, donde conocemos las empresas, donde conocemos la cantidad de cápitas cubiertas, donde conocemos incluso los promedios de edades, donde ya es un público objetivo. Al igual que todos los clientes que tengan algún otro producto, seguros de auto, de vida, de agro, del grupo, para lo cual hay toda una base de clientes a los cuales se les va a ofrecer. Pero esto no es únicamente hacia ellos, se va a empezar también a trabajar y a comercializar a través del cuerpo de venta, a través de los más de 4.500 productores distribuidos por todo el país, a toda una población que también a lo mejor nos conoce menos del rubro del seguro, ofreciendo la cobertura de salud. Obviamente que ya hay una base de datos donde se va a hacer hincapié y donde también va a tener una serie de beneficios, pero no está cerrado eso, ni mucho menos, sino que también se va a abrir para todas las personas que desde el punto de vista salud quieran una opción que creemos que va a ser de muy buena cobertura y de muy buen prestigio. La salud, como todos los implicados con el bienestar, donde la morosidad existe, pero no es de las más altas del mercado, a diferencia de lo que existe con otros ramos del seguro. De hecho, nosotros vamos a trabajar
con todo un segmento desregulado a través del cual hace un giro de aportes, lo cual garantiza de cierto modo el continuo llegar a dinero para sus coberturas. La realidad es que para esta etapa inicial, donde prevemos una inversión, como mencionaba, donde prevemos un punto de equilibrio, también prevemos una cierta porosidad, acorde también a las circunstancias del país. Hoy por lo que se está dando que algunas personas que tengan una dificultad económica pues suelen bajarse de cobertura o de plan, como se dice, pero no irse del sistema. El que conoció un buen servicio de medicina privada o que pasó a tener una muy buena cobertura de salud, con libertad de elección, con agilidad de trámites, con sencillez para cuando necesite los servicios y con todas las tecnologías que permiten una excelente cobertura, en general las personas, familias, buscan de mantenerse y no de bajarse a otro tipo de servicios o otro tipo de coberturas.